but your pen is a sword and the blade is reforged. Young minds getting gorged, states have been altered by liquor, by weed, and then hate gets exalted as art falls to greed. La verdad que hay que destacar ese elemento. Es un poseedor muy rápido en Talanes. Señores, primer acto. Primer asalto de este combate pactado a dos. El panameño Ricardo Matemático Núñez con pantalón camuflajeado al estilo militar y muy bien patrocinado también. Su rival Moruti Babyface en Talanes, el campeón mundial. Verde y plateado su pantalón. Buena guardia también la muestra Talanes. Moviéndose el Matemático Núñez. Sí, señor. Buscando el título mundial número 30 para Panamá, el Matemático Núñez. El jab de izquierda allí para comenzar y abrir las hostilidades del panameño en este combate titular a través de TV Max Deportes esta noche. En el centro del entarimado ahora. Asalto de estudio, de protocolo. Vamos a ver si sigue. Viene del sueño, viene de pelear en Italia. Ante Andrea Sarrizú. Sello. Buena derecha y cayó el Matemático. Clase de derecha y lo quiñó allí el Babyface. Lo retrató con ese golpe y cayó el panameño en el primer asalto. Vamos a ver si se puede recuperar, por lo menos aguantar el caporal, porque viene hacia adelante y está mal el Matemático. Lo va a buscar, tiene que amarrarle el panameño, capear el temporal a como dé lugar. El campeón lo va a buscar, pega fuerte con esa mano derecha, ya lo decíamos. Y es rapidísimo, de verdad. Falló el upper ahora, Talanes. Está sentido el Matemático. Está sentido, tiene que buscar el aire panameño y amarrarlo. Ahí está. Desesperadamente lo amarra el panameño. Sintió esa mano por parte. Estremecieron al Matemático. Nuevamente lo conecta el campeón. Hay un empujón allí. Eso no fue caída. Hubo un empujón por parte del Matemático. Pega fuerte este sudafricano. El campeón mundial lo conecta el Matemático. Va hacia atrás Talanes. Lo conecta con la derecha Talanes ahora. Mucho poder se nota en Talanes. Cada vez que lo prende. Sí, señor. Siente el Matemático. Ya se va el primero. Se fue, señores. Todo este combate. En una travesía bastante larga para el Matemático y lo conecta en corto con izquierda. Lo sigue conectando, es que cada vez que le pega se nota el poder. Esa derecha, Carlos, esa derecha del sudafricano entra libremente y cuando entra hace daño. Ahí se va el Matemático también rifándosela, soltando. Segundo combate, usted lo disfruta a través de TV Más Deporte. Le da indicación que lance los upper. Lo trata, pero es que el señor tiene poder en las manos. Este combate. En una travesía bastante larga para el Matemático y lo conecta en corto con izquierda. Lo sigue conectando, es que cada vez que le pega se nota el poder. Esa derecha, Carlos, esa derecha del sudafricano entra libremente y cuando entra hace daño. Ahí se va el Matemático también rifándosela, soltando. Segundo combate, usted lo disfruta a través de TV Más Deporte. Le da indicación que lance los upper. Lo trata, pero es que el señor tiene poder en las manos. Moruti Talanes de Sudáfrica. Reitero, especialmente con eso allí, no le noto fuerza a los golpes del Matemático Núñez. Se está todavía recuperando. Por el contrario, muy fuerte el sudafricano. Nuevamente el Matemático conectando abajo por ese cortito de izquierda. Le hace daño al Matemático Ricardo Núñez. Lo busca Matemático, pero muy suave la respuesta del panameño. Super 99 de las más finas promociones con 35 sucursales. Te conviene. Segundo asalto pactado a 12. Este pleito por el título mundial. Ya cayó 112 libras, ya cayó el panameño, clarísimo, con una derecha potente y lo sigue machacando. Mucha tranquilidad para Estutala, ese upper de abajo hacia sí. Directa el Matemático. Fíjate, el Matemático pierde tiempo mirando a su esquina, correcto. Y lo aprovecha la Sudáfrica y lo conecta arriba. Tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, la esquina no lo va a ayudar en estos momentos. Escuchar a la esquina, pero mirar a su oponente, es lo que tiene que hacer el panameño. Concentrado en lo que está haciendo. Así es. Atacando abajo en el panameño. Disfruta un sabor diferente de los mejores platos y ambiente en tu restaurante Brocheto, calle 68, San Francisco, antigua peatonal. Para allá vamos ahora entonces, atacando el Matemático. Se está fajando el panameño, valiente el Matemático, el de la chorrera Panamá. Recibiendo golpe el Matemático. Fíjate que son golpes como muy suaves. Muy suave, en comparación, Carlos, muy suave. A lo que tira Intalani. Intalani lo está buscando. Tiene el ojo de derecho un poquito hinchado el de Sudáfrica. Sí. Ha recibido su par de bombitas ahí arriba. Atacando bien el Matemático. Buena derecha también el upper. Lo repite el panameño, lo combina. Responde el Talanes también, el campeón mundial. Jorge. Así es. Y responde el Matemático Núñez. Buena combinación allí por parte del panameño. Sangrando, el que está sangrando es Talanes. Talanes sangrando por la nariz, me parece. Y por el pómulo del ojo derecho también. Sí, señor. Ya lo decíamos. Está herido el campeón mundial. Buena izquierda. ¡Ay, señor! ¡Cayó el campeón! Buena derecha por parte
el matemático y le van a contar. Se puso de pie el campeón mundial. Ya sintió la metralla del de la chorrera. ¡Qué manera de pegar, señores! Se fue el asalto. Vaya golpe el matemático. Y vamos al cambio rapidito, señor director. Estamos de vuelta para este cuarto asalto. Cerca el matemático que ha ido a buscarla, Jorge. Está sentido el campeón. No se ha recuperado ese golpe, ¿eh? Tiene que seguir el matemático, pero con cuidado, con precaución, porque no deja de ser peligroso. Cayó Intalar y el matemático lo sigue, claro, machacando. El upper de matemático está lastimando a su oponente, ¿eh? Pero tiene que tener cuidado. Y lo refleja en el rostro. Poruti Entalani tiene que seguir el matemático, aprovechar este momento para tratar de, señores, de conseguir la victoria. Lo sigue machacando con la izquierda, le tira a la derecha, la está sintiendo Poruti Entalani, pero suelta también con todo esa mano izquierda. Qué bien Núñez ahora, mucho más tranquilo y pausado. Los upper, reitero, ese upper está haciendo daño en la anatomía del campeón. Tiene que seguirlo el matemático, la gente está con él, la gente lo apoya, lo respalda, se corta muy fácil. Este Poruti Entalani, Jorge, si te das cuenta. Sí, sí, no le gustan los golpes a la barbilla. Tiene la barbilla de vidrio. Pero se recibió esa izquierda el matemático. Tiene que cuidarse. Atacó Entalani con buena combinación ahora. Responde el matemático también. El combate, señores, se protege bien Entalani, ¿eh? Sí, muy, pero muy bien el campeón. La condición que traen estos boxeadores, no hay duda que es excelente, ¿eh? El de la chorrera es aguerrido y lo busca y lo conecta bien. También responde ahora el campeón con una buena izquierda en forma de recto. Mira con todo, ¿eh? Tiene que tratar de pasar ese golpe. Lo trata de hacer el matemático Núñez y pescar el talare, que como tú decías, ese gesto nos indica que no está respirando con facilidad. Exactamente, le cuesta trabajo al campeón. Y seguimos machacando con ese hombre en la nariz para quitarle esa posibilidad. Así es. Tirando. Buena mano ahora por Entalani en esta última ráfaga. Último segundo ya del quinto asalto, amigos televidentes, que ya se va rumbo a la historia. ¡Qué pelea! Ahí lo conecta al costado, se protege bien con los codos por Entalani. Lo levanta el matemático hacia adelante. Y la izquierda también con mucha velocidad y la derecha conecta al matemático con izquierda. Matemático ha dejado de soltar el upper, que le hizo mucho, pero mucho beneficio a su accionar en asaltos anteriores. Observa que no lo suelta casi. Correcto, hacia adelante el matemático, se protege bien también Poruti, no le suena en el ojo. Hay que trabajar eso, es la zona herida del panameño, con esa combinación lo hizo. Porque es bastante vulnerable. Sí, sí, postre, sí, se lastima con facilidad, pero en la esquina lo reparan rápidamente. Uno de su boca ahí. Uno de caída, uno de caída. Está echado también en el polo derecho de... el matemático. Está nuevamente, tarde o temprano le va a pasar factura. Nuevamente se agarra, interviene con cortito, pero no se nota ese poder. No, no le noto poder al panameño en sus combinaciones, ¿eh? Como que ha perdido estamina, sí. Ha perdido fuerza el panameño. Está cerrando mejor este asalto, especialmente Poruti Entalani, el octavo de 12 asaltos. Allí lo conecta nuevamente, sí, con la derecha. Sí. Y parece que viene de menos a más. Poruti Entalani, el de Sudáfrica. Reitero, Carlos, noto mucho más entero al campeón mundial en este momento. Los golpes del matemático Núñez carecen de esa fuerza y de precisión también. Sí, a pesar que el rostro de Poruti Entalani también está inflamado, pero cuando pega se nota mucho más poder. Wow. Ojo, no me gusta lo que estoy viendo en este asalto, Jorge. Sí, señor, no me gusta tampoco a mí, ¿eh? Ahí lo conectó, lo subió con ese upper, se protege bien Poruti Entalani. A ver si se la juega el matemático también, porque si esto sigue así, señores, te va a complicar la cosa. Lo puso mal, sí. Lo vacunó con esa izquierda, se acerca Entalani, lo conecta con la derecha. El matemático está mal, señores. Está parece sentido. Que va a poder ir, sí, parada. Parece que el panameño puede pedir parada. Se le va encima Poruti Entalani. Puede intervenir el árbitro en cualquier momento. A parar esto, lo cruzó con la izquierda, con la derecha. Tiene que está meterse, mal, señores. Tiene que meterse, parece tiene que va a pedir parada. En tiene cualquier que meterse, momento el panameño. Demoró mucho Chevalier para meterse. Muchísimo se demoró. Demasiado castigo estaba recibiendo. Y el árbitro lo meditó demasiado para detener las acciones. Recibió castigo innecesario, creo, Ricardo, el matemático Núñez, porque este señor no se decidió a detener el combate. Totalmente, estaba sentido matemático Núñez, estaba muy, pero muy lastimado, fíjate. Y el árbitro, bueno, dejó seguir la pelea, pienso, porque estábamos en Panamá, porque en cualquier otro lado lo hubiese parado antes. Estaba muy sentido el matemático Núñez allí. Creo que demasiados golpes, la verdad, e innecesario permitieron allí que le colocaran al matemático Núñez. En un combate que hay que tener en cuenta también cómo está el muchacho, Jorge, cómo reacciona. Porque, repito, hubo unos 7, 8 golpes que fueron
de más, la verdad. Fue una ráfaga tremenda, mortífera. Y fíjate, y aquí casi se sale del ring. Sí, sí, es que demoró mucho, Núñez. Demoró mucho este señor, la verdad. El ganador por nocaut técnico a los 2 minutos 41 segundos del octavo asalto y todavía campeón mundial peso mosca, avalado por la FIB de Sudáfrica, Moruti Babyface Entaloni. Ahí está entonces el anuncio de la victoria de Moruti Entaloni en su cuarta defensa de manera exitosa y cuarta...